Videoproducciones. Enfocando tu vida, comunicaciones. El sistema de comunicación más completo. ¿Cuál es su nombre de usted completo, por favor? Soy Carlos Cadena Cruz, licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. ¿Cuál es el problema, don Carlos, que se está presentando aquí en San Andrés Tuxtla conforme a la corporación policíaca, los ex policías ahora que pues están sin empleo? Ahora sí, tú has dicho correctamente, ex empleados del ayuntamiento. El problema de los ex empleados del ayuntamiento, ex policías, es que las indemnizaciones que la presidencia municipal pretende darles por haberlos corrido, que es la palabra correcta, del trabajo que venían desempeñando, es ridículo, apoyándose en la simple recomendación o información que le entrega el Subsemún a través del Consejo de Seguridad Pública, que dijo que no habían pasado el examen de control de confianza, que tiene muchas vertientes para poderles haber sido comunicado satisfactoriamente a ellos sin perjuicio del ayuntamiento. Ellos reclaman el 100% de sus indemnizaciones laborales, no como lo quiere hacer el ayuntamiento. Hay propuestas tan irrisorias, por ejemplo, para indemnizarlos, como por ejemplo para una persona que ha laborado 10 años, le pretende dar 8,000 pesos o 9,000 pesos por esos 8 años. Nosotros consideramos que es injusto, que lo correcto es apegarse a la ley laboral para poderlo liquidar como ex trabajadores o ex empleados de una administración que sabemos cuenta con los suficientes recursos para poderlo satisfacer. Esa es la problemática principal. La solución, no hemos encontrado la solución y por eso se tomó el Palacio Municipal. El presidente nunca ha dado la cara. No ha dado la cara. No, para nada. O sea, no ha dado la cara porque ha mandado al Contralor, hemos platicado con él, hemos hablado con el director de Gobernación, incapaz también. Hemos hablado con el secretario del ayuntamiento y quedamos tablas, al final de cuentas no solucionó nada. Porque las propuestas económicas de indemnización que, vuelvo a repetir, te pretenden darnos o pretenden darles a los policías, pues son risibles, son ridículas. Tan ridículas que aún el más ignorante entendería que si tú estás laborando 17 años no vas a recibir 15,000 pesos de indemnización. Si tienes una prima de antigüedad, si tienes derechos a vacaciones que ellos no las tenían, que tienes derechos a pagos extraordinarios como cuando trabajas en los días festivos, y sabemos que lo trabajaban. Pero ¿ellos no tenían seguro social? No, hasta donde nosotros sabemos, el FONACOP y el IMSS, ellos argumentan que solamente se nos reconocería a través de un juicio. Ellos en sí por sí no nos van a reconocer y no nos van a reconocer nada. Lo único que tenían era tener que rogar un pase médico y tener que rogar para que les pagaran la medicina. Ese era el servicio médico que ellos recibían. ¿Cuántos elementos exactos son los que están desempleados ya ahorita? Desempleados son 57, los que nosotros tenemos y representamos, a 57 elementos. Y te vuelvo a repetir, están en un plan de... No de necedad, porque te digo, nos hemos sentado. Ahorita estamos platicando, precisamente a las 10 de la noche tenemos un diálogo con el delegado de seguridad, de gobernación estatal, que es el que está ahorita interviniendo para la solución de este problema. Nada más estamos viendo que el problema se solucione en el transcurso de la noche. El gobernador ya tiene conocimiento de esto, de lo que estaba sucediendo. Los medios han hablado de ello. Gracias a Dios, los medios han estado pendientes de nosotros y han recibido con agrado los reclamos que hacemos, porque son justos. No hemos violentado la ley, no hemos hecho nada más que protestas que nos han motivado o nos han obligado a tomar medidas como la que estamos haciendo del Palacio Municipal, pero que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Simplemente que se nos reconozcan los derechos. Y ahorita te digo, en la mesa de diálogo que tenemos con el delegado de gobernación, creo que vamos bien, vamos bien. Tenemos esperanza de que se solucione el problema.
A las 10 de la noche estaremos y hasta que terminemos. Y vamos a seguir en la discusión de tratar de solucionar el problema. Pues te agradecemos mucho esta entrevista para Enfocando Tu Vida Comunicaciones. ¿Me repites nuevamente tu cargo, tu nombre? Yo soy el licenciado Carlos Cadena Cruz, egresado de la UNAM y representante legal de los 57 ex empleados del ayuntamiento, ahora ex policía.